muy importante para nosotros, y que usted desde la sociedad civil o desde los medios de comunicación haya hecho todo esto, pues nos ayuda mucho para entender que este no es un tema nuevo. Yo solo voy a hacer una pequeña introducción. En el gobierno tenemos, porque el resto me voy a concentrar en AI, el gobierno tenemos un objetivo muy importante, que es conectar y conectar a Colombia, promover la tecnología para cambiar la vida, y tengo tres propósitos importantes: conectividad, el segundo tiene que ver con ecosistemas de innovación, donde AI y ciberseguridad son transversales y fundamentales, y el tercero tiene que ver con educación digital. Pero entremos entonces dentro de lo que venimos a hablar de AI. Si quieres, comencemos con el video. Inteligencia artificial, pues uno la puede hacer en tiempo real, lo que pasa es que hay que pagar. Yo no pagué, entonces se demoraba 3 minutos para hacerlo, y por eso lo hice desde el día de ayer. Pero digamos que hoy hay un nuevo mundo en términos de lo que está sucediendo con inteligencia artificial. Y yo voy a traer tres ejemplos que para mí, digamos, son como reveladores, que explica de mejor manera qué es la inteligencia artificial, un poco para dar concepto, para dar contextualización del tema. El primero fue AlphaZero, que fue un proyecto que hizo Google en DeepMind en 1997, que fue el primer computador que utilizó inteligencia artificial. Anteriormente lo que hacían era programar el computador, entonces le daban toda la cantidad de posibles jugadas que podía hacer el computador, y simplemente a través de programación de software, como lo hacemos cualquiera de los desarrollos de software, pues programaban realmente cómo funcionaba ese computador, y él pues simplemente sabía, de acuerdo a la programación, cómo contestaba con cada una de las jugadas. Pero AlphaZero, que fue este proyecto que hicieron en 1997, fue el primero que logró que el computador por sí mismo aprendiera y desarrollara todo el concepto para poder jugar ajedrez. Gasparov dijo, este sistema va a cambiar las raíces del ajedrez en el mundo. Y eso va ligado a uno de los tres conceptos, solo para entrar, digamos, en contextualización, que lo llamamos aprendizaje de refuerzo. El AI tiene como tres niveles: Reinforced Learning, que es aprendizaje de refuerzo; Supervised Learning, que es aprendizaje supervisado, que le vamos a dar otro ejemplo; y el tercero es aprendizaje no supervisado. Acá es donde el computador automáticamente aprende a desarrollar una cantidad de jugadas. Y esto, pues, es una de las bases del AI, donde el concepto es que el ser humano puede pensar más de lo que puede decir. Acá realmente esta programación o este algoritmo hace que no sepamos como humanos cómo responde el computador. Entonces, eso fue uno de los primeros ejemplos importantes para entender el concepto de AI. El segundo fue Holcim, que lo hizo MIT, donde ellos, con un dataset, digamos, con una información de datos sobre todas las bacterias que producían el cáncer y cómo podían atacar esas bacterias, simplemente con millones de datos y con una supervisión humana, ellos, el AI, logra determinar cuál es la bacteria que tiene que atacar cuál es el antibiótico que tiene que atacar esa bacteria para prevenir el cáncer. Y eso que se hizo en el 2020 con Holcim fue uno de los primeros esfuerzos de Machine Learning que demostró realmente cómo va a cambiar la vida de todos los seres humanos y la salud a través de inteligencia artificial, y ese es un gran ejemplo. Y el tercero, para entender un poco qué es inteligencia artificial, uno más fácil que vemos todos los días, que es Netflix. Este es NOAA Supervised Learning, donde cuando ustedes se meten a Netflix, todos lo hacemos, pues ellos nos ven cuáles son las prioridades que nosotros queremos ver, nos dicen, esta película es 98% para ti, o simplemente incluso las fotos que ustedes ven de cada película son diferentes en cada país, de acuerdo a la cultura y de acuerdo a la inteligencia artificial. Esto no es supervisado, el sistema automáticamente le saca a uno la foto del país, es diferente a la foto que sale aquí a la que sale en Estados Unidos de la película, e igualmente le hacen un match y le hacen recomendaciones
y esto lo hace automáticamente inteligencia. Estos tres temas nos demuestran a todos realmente el concepto para entender qué es inteligencia artificial. Cómo la inteligencia artificial va a cambiar la percepción humana, el entendimiento, la interacción, nuestra historia, nuestra cultura y el modo de entender las cosas. Y esa es una pregunta hoy súper relevante para quienes estamos en el gobierno y para los seres humanos. Para ponérselo en este contexto, la tecnología realmente no necesariamente ha cambiado las estructuras sociales. Ha ayudado a que vivamos mejor, pero no ha cambiado las estructuras sociales. Pongo un ejemplo del carro. Nosotros andábamos históricamente pues en mula o en caballo o en carruaje. El concepto de la estructura social de la movilidad llega al carro. Nosotros no cambiamos la estructura social de la movilidad, nos movilizamos más rápido y nos movilizamos mejor. La guerra la hacíamos con flechas y con hachas, llegaron las armas. La estructura social de la sociedad, pues claramente era la guerra. Nosotros no cambiamos la estructura social de la sociedad, simplemente lo que hicimos fue mejorar la forma de hacer la guerra. Igual con el internet, igual con la máquina de vapor, la estructura social era mejorar la productividad, mejorar la industrialización. Anteriormente, pues no teníamos la tecnología, la hicimos, pero las estructuras sociales eran las mismas. La inteligencia artificial ya cambió las estructuras sociales. Es la primera tecnología que realmente revoluciona y cambia la forma de las estructuras sociales como hoy las tenemos concebidas en el mundo. Un filósofo que leía en estos días decía: la historia es la combinación entre la biología, es decir, la necesidad de comer, la cultura, las comidas, el sexo, por ejemplo, tocaba él, más la cultura, que son las leyes, la religión, y esa es la historia. Pues todo esto que estamos viendo con la inteligencia artificial, pues realmente ya cambió. ¿Y por qué cambió? Por mi primer ejemplo. Todo al final del día es lenguaje. Ustedes acaban de ver cómo yo puedo hablar chino. Cómo en ese debate que Alejandro relaciona en el debate de los Estados Unidos, un congresista se reemplaza su voz y dice: ¿cuál es el riesgo para la democracia cuando hay elecciones y todos puedan interpretar, hablar con mi mismo idioma, con mi misma voz? Y cuando la democracia son, usted que ha trabajado tanto el tema de democracia, Alejandro, la democracia es comunicación, son diálogos. Imagínese el riesgo para unas elecciones donde usted pueda poner la voz mía o la voz de cualquiera y decir: recibió tanta plata o hizo tal cosa, y esa voz va a ser exacta y va a quedar perfecta. Entonces, por primera vez, el AI va a cambiar las estructuras sociales, va a cambiar la historia, va a cambiar nuestras necesidades, va a cambiar la forma como percibimos y como concibimos el mundo. Y esto es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque esto va a cambiar toda la forma de las resoluciones sociales, el lenguaje, y va a cambiar, por supuesto, la historia y la estructura social de la humanidad. Como gobierno, y este es el misterio, tenemos que tener un equilibrio entre una regulación que no mate la innovación, pero que también tenga unos debates éticos que son fundamentales como sociedad y que tenemos que dar. Estados Unidos, ¿qué ha dicho? Ellos tienen 4 empresas que son las líderes de inteligencia artificial: Google, Amazon, Microsoft y OpenAI. Y ellos han dicho: por ahora lo que vamos a hacer es autorregulación, porque no vamos a matar la innovación y no sabemos un poco esto cómo se come. Yo me reuní con el embajador de los Estados Unidos en tecnología la semana pasada, y un poco el debate se era sobre inteligencia artificial, y él me decía: acá no sabemos un poco qué hacer, porque lo que está haciendo Europa, pues sí, muy avanzada en regulación, pero todas las empresas grandes de Europa se están yendo para Estados Unidos porque la misma regulación no está permitiendo. Porque ¿cómo regula usted, y lo digo sinceramente, un algoritmo? Es el mismo debate con Uber y con él. ¿Usted cómo regula un algoritmo? O sea, es decir, ¿cómo entra a decir este algoritmo va o no va, cuando el mismo computador es el que va creando automáticamente sus propias reglas y su propio lenguaje de programación? Entonces no es tan sencillo, desde una ley de la República de Colombia, que uno va a regular el algoritmo. El debate que hay hoy con Uber
el debate que va a haber con Rappi, cómo usted regula un algoritmo. Eso no está físicamente totalmente desarrollado. Entonces, lo que hemos dicho en el gobierno y lo que estoy pensando es, primero, conectarnos con las regulaciones internacionales, estar muy pendiente de qué pasa en Estados Unidos, estar muy pendiente de qué pasa en Europa y ver cómo se escribe un justo medio.